investigación y estudios en Scopes, que os lo presente desde la TRIL con todos los detalles, que tiene ahí la presentación. Sin comentaros que es un estudio general, es un estudio que hacemos cada dos años. El primer estudio se hizo en el 2015 con datos de 2014 y este año se ha hecho de nuevo con datos del 2016, con lo cual vais a ver datos evolutivos y tener en cuenta que son datos de dos años. Quiero agradecer mucho a la asociación que cuando se plantearon hacer este estudio nos involucraron en Scopen. Es un estudio pionero, no existe nada en el mundo con este nivel de detalle de datos. Hemos intentado comparar con lo que existe en otros países y en un mercado como el inglés simplemente lo estiman, no tiene este nivel de detalle y eso es importante. Y ha sido buenísimo poder trabajar con la asociación para llevarlo a cabo. Súper importante cómo se han involucrado todas las productoras. Tener en cuenta que para facilitar estos datos, los datos no existen, hay que trabajarlos en interno dentro de la productora, agregando datos, trabajándolos, para luego meterlos dentro de todo lo que es el cuestionario de la investigación. Súper importante que no se han involucrado solo productoras de dentro de la asociación, sino también no pertenecientes de la asociación. Eso también es importante, y como hoy hay productoras que no están dentro de la asociación, pero cómo trabaja la PCT en pro del sector y reunirnos a todos en algo tan importante como este informe económico. Gracias, súper importantes y muy especiales para Adriana. Sabéis cómo se involucra con todo ese entusiasmo y eficacia, y gracias a ella hemos conseguido que el estudio sea completo en muestra, pero también completo en todos los datos que tenemos. Y sin su ayuda hubiera sido imposible. Y vais a ver los datos que os va a comentar Oscar, que son datos muy positivos para las productoras, para el sector. Hay indicadores clave con evolución muy positiva, os va a comentar luego Manuel desde el punto de vista de la asociación. Y aunque estamos muy satisfechos, porque en esta edición hemos aumentado la muestra, también tenemos retos en la próxima edición, seguir aumentando muestra, que haya más productoras de otras regiones que participen, por ejemplo en Canarias, donde hay más productoras y quizás ahí la muestra está más escasa, e incluso ahondar en algunos temas como el que sabéis. Y yo creo que no os apetezco más, y lo importante es que os quedamos presentes. Los objetivos de investigación y la metodología que hemos seguido para conseguir estos datos, y una segunda parte más tratada de los resultados, dados en cuatro días. Comenzamos con los objetivos de investigación, la investigación que llega a la segunda edición, como antes comentaba César, es un estudio bienal, lo realizamos cada dos años. Los datos referenciados a la primera oleada son del año 2015 y los de esta edición son del año 2017. Cuatro son los objetivos o cuatro ejes de información que vamos a ir viendo en toda esta presentación, como son datos referidos a la facturación, el destino de esa facturación hacia televisión u otros medios, también cuáles son las partidas destinadas a la propia actividad, y por último la contratación, todo el tema de recursos humanos. Todo ello, como os digo, para analizar el impacto económico que tiene la producción en nuestro país. Hablamos de datos muy técnicos en una breve ficha, hablamos de un tracking cuantitativo bienal, el universo al que nos hemos referido es de 128 productoras. Hemos aumentado este universo en 38 productoras más con respecto a hace dos años, y de ese universo hemos entrevistado a 60. Agradecer a todos los participantes en esta investigación. Sabemos que por temas de timing, rodajes, etc., no siempre es fácil contestar a esta encuesta. De nuevo, muchas gracias. Hemos aumentado constante la muestra de 2015 al 2017 en 19 casos. En 2015 teníamos 41 casos y en el 2017, como os he dicho, llegamos a 60. Un cuestionario completamente cerrado, estructurado, como decimos la gente de investigación, y un tipo de entrevista online con reporte telefónico. Ya por último comentar, para que contextualicemos todos los datos, que las fechas de esta edición del estudio son del mes de marzo a mediados del mes de junio. Fechas muy similares en la edición pasada del 2015. Pasamos ya a desglosar los resultados y comenzamos con la facturación bruta. La facturación declarada por las productoras que hemos entrevistado asciende a 438 millones de euros. Versus 328 millones de euros declarados en el año 2015, lo que es lo mismo, supone una subida del 37% con respecto a la edición anterior. Si analizamos la media de facturación por productora, también aumenta en torno a un 27%, situándose en esta edición en algo más de 4 millones y medio de euros.
No obstante, también hemos analizado un panel de productoras, diferentes productoras que han participado en ambas ediciones del estudio, para ver cuál es el movimiento real de estas productoras que han participado en ambas oleadas. Y lo que vemos es que entre el 2015 y el 2017 también se produce una subida del 30%, lo cual son buenas noticias para el sector. Hablamos también del reparto de la facturación en función del tamaño de la productora. Hemos desglosado las productoras en tres tamaños: un tamaño más pequeño, que es hasta 1 millón de euros, un tamaño intermedio, que es de 1 a 3 millones de euros, y un tamaño más grande, de más de 3 millones de euros. Lo que observamos es que el reparto de las grandes productoras en cuanto a facturación cae de un 46% de reparto a un 30%. Y lo que sube, sobre todo, son las productoras medianas, un 26% a un 41%, que representan hoy en día el total facturación. Con lo que es lo mismo, menos facturación de las consultoras grandes y más reparto hacia las productoras medianas y pequeñas. Hablamos también del reparto de la facturación según el destino. La primera variable que analizamos es hacia dónde se destina, si se destina hacia televisión, cine u otros medios. En el año 2015 teníamos un reparto del 70% cine y televisión, 29% a otros medios, y este año lo que vemos es que sube casi 7 puntos porcentuales el cine y la televisión. En estos dos años se ha fortalecido más el cine y la televisión. Por otro lado, también analizamos las productoras con clientes españoles versus clientes extranjeros. Y lo que veíamos hace dos años, se había casi paridad entre clientes españoles y clientes extranjeros que contrataban estas producciones. Lo que ocurre este año es que ha aumentado significativamente el reparto de producciones de clientes extranjeros, llegando a un 62%, versus el 52% del año pasado. De nuevo, 10 puntos porcentuales de subida. Por otro lado, también hablamos del reparto de la inversión según diferentes partidas y también el gasto medio de productoras extranjeras en España. Por un lado, tenemos una inversión media en el 2015 de algo más de 1 millón de euros y este año asciende a 1.690.000 euros, lo que es lo mismo, sube un 56,7%. Vemos las distintas partidas de inversión, alquileres de materiales, derechos de voz, alojamientos, etc., en el 2015 y en el 2017, y comprobamos cómo en todas las partidas se produce un aumento claro, un aumento significativo, y lo que es el total también aumenta un 53% todas las partidas derivadas de la producción. Por otro lado, cuando el gasto medio de las productoras extranjeras en España, la noticia es que casi se ha triplicado el dato declarado en el año 2011 versus el 2017. En el 2015 el dato era casi de 400.000 euros y ahora mismo estamos en una cifra cercana a 1,5 millones de euros, gasto de productoras extranjeras en España. El último bloque son los gastos de personal. Nosotros lo analizamos en esta edición como cuenta ajena, cuenta propia y proveedores. Lo que vemos es que cuenta ajena significa un 49% y los gastos de personal ascienden en total a 191 millones de euros, o lo que es lo mismo, representan casi el 45% del total facturación que veíamos al principio, de esos 448 millones de euros. Si lo analizamos con respecto al 2015, y solamente podemos analizar de forma comparativa los gastos de cuenta ajena y cuenta propia, lo que vemos es que suponen un 11,5% más los gastos de personal en esta edición, de 121 millones de euros declarados en el 2015 a 131 millones declarados en el 2017, como ya os he dicho, cuenta ajena más cuenta propia. Ya por último, en cuanto a los puestos de trabajo creados, y este dato lo anunciaba antes Adriana, pasamos de crear 42.000 nuevos puestos de trabajo en el 2015 a crear algo más de 90.000 puestos de trabajo en el 2017, lo que supone algo más del 100% en los dos últimos años, lo cual también es una muy buena noticia para el sector. Por otro lado, se crearon 23.000, casi 24.000 puestos de trabajo de manera indirecta, asociados a la producción. Si lo comparamos con respecto al 2015, los puestos creados por cuenta ajena y cuenta propia, lo que vemos es que la distribución de cuenta ajena crece significativamente, casi un 12% en dos años, de un 38% al casi 50% que tenemos en este 2017. Y esto es todo. Muchas gracias. Entre la APCP y AENOR, en el cual pues ambas entidades se comprometieron a trabajar en la mejora del sector del cine publicitario. Cada entidad en estos dos años
ha sabido aportar desde el conocimiento y experiencia que tienen en sus sectores un marco de referencia de calidad y diferenciación dentro de este sector, siendo la PCP la primera y única en España y en su sector en desarrollar un esquema de certificación de productoras de cine que nos ha llevado a certificar 47 productoras, las 47 productoras que son miembros de la asociación. Esto lo ha hecho ya que nos dedicamos a llevar a cabo actividades de evaluación de la conformidad con un trabajo serio y riguroso que nos caracteriza desde nuestra creación, lo que ha posibilitado que nuestros certificados sean los más valorados, no solo en España, sino en el ámbito internacional, habiendo emitido certificados en más de 60 países y situándonos entre las 10 certificadoras más importantes del mundo. En concreto, para el desarrollo de este proyecto y para que podamos disfrutar de un producto final de calidad, no solamente hay que tener en cuenta la creatividad, la cual es muy relevante, obviamente, sino también otros aspectos absolutamente necesarios para que se pueda llevar a cabo el rodaje. En este sentido, es muy importante que se ponga especial atención en la garantía de aspectos relacionados con la seguridad laboral, la confidencialidad o los derechos de los trabajadores. Conscientes de esta necesidad de garantizar estos aspectos, la APCP decidió que todos los miembros debían cumplir una serie de requisitos mínimos, con el fin de asegurar a sus clientes el cumplimiento de determinados aspectos de calidad, de seguridad, de legalidad y laborales, en cada uno de los rodajes de sus miembros. Para ello, redactó una especificación de requisitos que recoge estos aspectos, y dicha especificación fue validada por los servicios técnicos de AENOR. Dentro de estos requisitos se distinguen y englobamos tres grandes bloques: unos requisitos generales, unos requisitos legales específicos del sector y unos requisitos de aseguramiento de la calidad del servicio. En cuanto a los requisitos generales que están identificados en este documento, se trata de aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales para evitar accidentes durante el rodaje, confidencialidad y cumplimiento de la LOPD, con el fin de evitar que se pueda hacer un mal uso de la propiedad intelectual del cliente o datos de artistas, y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En cuanto a los requisitos legales específicos del sector, se incluye en este apartado aspectos relacionados con un adecuado proceso de contratación del personal que evite que pudiera haber personal, artistas y técnicos en condiciones laborales no adecuadas o que pudieran sufrir impagos. Una adecuada contratación y trato a los menores que evite que puedan estar expuestos indebidamente a estrés del rodaje. El aseguramiento de que animales participantes en el rodaje estén bajo estricto control veterinario. Y una adecuada gestión de la cesión de los derechos de imagen, musicales, de locución o imágenes gráficas. Además, había una serie de requisitos de buenas prácticas que iban enfocados a garantizar o asegurar la calidad del servicio que se estaba prestando. De esta manera, para asegurar que cada rodaje se lleva a cabo según lo establecido con el cliente y con la normativa vigente, se establecieron una serie de requisitos que establecen la obligación de contratar pólizas de seguros que cubran los posibles siniestros del rodaje, se asegura la correcta gestión de permisos y autorizaciones en el rodaje en determinadas localizaciones, y además se asegura la custodia y mantenimiento de los soportes con el fin de garantizar que el material de rodaje esté disponible para el cliente siempre que sea necesario. Estos son, digamos, los tres bloques. En este último también se incluyeron a otros aspectos para seguir mejorando la calidad o identificando buenas prácticas para garantizar esa mejora del servicio, como el cumplimiento de los acuerdos económicos con los clientes y proveedores, garantizar el cumplimiento de condiciones pactadas con los artistas, garantizar un correcto uso de los distintos medios tecnológicos que se requerían o que se requieran para la prestación del servicio, como pueden ser drones, helicópteros. Y se establecen medidas también para evitar generar impactos en el medio ambiente y en el rodaje, especialmente en espacios naturales protegidos. Una vez que se determinó juntamente con la APTP estos requisitos, lo que hizo AENOR, con la experiencia que tiene, fue verificar una a una en todos los miembros de la asociación que se estaban cumpliendo estos requisitos, de manera que pudiéramos emitir una certificación que diera una garantía que confiriera confianza a los clientes que fueran a buscar los servicios de los miembros de la asociación. Y
Dentro de este marco, nuestra verificación que ha hecho ha sido que la productora nos demuestra ante los servicios técnicos de AENOR que se cumplen estos requisitos durante una auditoría donde se verifica en las instalaciones que se cuentan con los registros, evidencias y documentos que permiten asegurar que los requisitos de la especificación se siguen, se controlan y se cumplen. Si el resultado de esa auditoría es positivo, se emite un certificado de conformidad. Durante el periodo de validez del certificado, se siguen haciendo visitas a las productoras de manera que se garantice que se siguen manteniendo los requisitos y se siguen cumpliendo de la misma manera que después de la primera auditoría. Gracias a este proceso de evaluación, las empresas asociadas a la APTP disponen de un elemento diferenciador en el sector que garantiza a los artistas y técnicos que trabajan en los rodajes velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia laboral y condiciones de trabajo. A la sociedad, velar por el respeto al medio ambiente, los derechos de los animales y de los menores, además del cumplimiento de las obligaciones fiscales y en materia de seguridad. Y a sus clientes, ya que les aporta una sistemática que asegura el cumplimiento contractual de manera responsable. Y lo que comentaba al principio, que tras 2 años de funcionamiento de este esquema y de muchas reuniones con los servicios técnicos de AENOR, en los cuales han participado de manera muy activa, se ha conseguido que el número de productoras que han dado el paso al frente, primero asociándose y posteriormente también para poder entrar cumpliendo con estos requisitos, hayan llegado casi a 50. Desde AENOR creemos que es una grandísima apuesta de valor, valiente, ya que es voluntario, es decir, nadie les ha obligado a tomar esta decisión, y yo creo que es una forma de tratar de traer al sector una diferenciación y un aseguramiento de que las cosas se están haciendo de una manera correcta y además bien. Y lo que sí que esperamos desde AENOR es que el número de productoras de la asociación siga creciendo, que sigan apostando o queriendo apostar estas productoras que aún no han dado el paso por buscar, digamos, esa diferenciación y ese intento de buscar una mejora continua en los servicios que están prestando. Por mi parte, agradecer nuevamente por la oportunidad que me ha brindado la asociación a participar y a vuestra disposición en cualquier otro aspecto que queráis comentar. Vale, muchas gracias, Nicolás. Gracias a todos por venir, a los medios, a las administraciones, agencias y clientes que también tenemos, y en general a todos los amigos que estáis aquí, que sois la mayoría, así que muchas gracias. Todo lo importante ya lo han dicho, en el fondo. Voy a dar algunos apuntes de por qué estamos en todo esto y qué es lo que nos motiva como socias. Todos sabéis, APCP es una asociación que agrupa a casi 47 productores en este momento, que decir publicitario. Son las 47, debe haber alguna más, pero pocas productoras más importantes en el país. Entre las productoras asociadas se debe manejar el 80% del volumen de negocio del cine publicitario. Y en ellas están incluidas todas las productoras que trabajan de forma a nivel nacional, con todas las productoras que se dedican al servicio internacional, es decir, a producir spot en España, que luego serán emitidos en otros países y que han sido encargados por clientes de otros países, y luego muchos de nuestros socios hacen las dos actividades. Cuando hace 3 años la Junta de Gobierno que ahora preside la asociación empezamos a trabajar, había en el mercado, había muchos problemas, pero básicamente lo que nos pasaba es que estábamos en plena crisis, o estábamos todavía notando mucho la crisis, y los anunciantes, los recursos que estaban destinando a la producción publicitaria estaban congelados, en descenso, pero como en todos los demás sectores en un momento complicado. Y de pronto descubrimos que, y a la vez que los presupuestos eran más complicados, las necesidades que las administraciones y las leyes nos imponían
se hacían más duras y hacían que los presupuestos se encarecieran. Mientras que los presupuestos eran más bajos, las obligaciones que las productoras teníamos que cumplir de todo tipo, laborales, de permisos, de periodos laborales, de todo lo que ya hemos ido explicando, crecían, con lo cual el momento era complicado. Y ahí, en ese caldo de cultivo, empezaron a aparecer productoras o pseudoproductoras que estaban empezando a competir y que eran capaces de ser económicamente muy interesantes en sus propuestas para producir, básicamente porque abarataban precios no cumpliendo todo este tipo de necesidades. Entonces descubrimos que ese era un problema y descubrimos que la única manera que podíamos diferenciarnos realmente a las productoras que estábamos tratando de hacer las cosas bien, de las que no, era a través de un agente externo y absolutamente independiente que realmente pudiera certificar efectivamente qué productoras estaban haciendo las cosas como era debido, y eso tenía como consecuencia además unos costes de producción. Es en ese contexto, y también, ¿por qué no?, con la intención de ser más autoexigentes con nosotros mismos, de realmente avanzar en la profesionalización del trabajo, de la que nos ponemos en contacto con Aenor y empezamos a trabajar en esta certificación. La certificación, con todo lo que ya ha explicado Nicolás, realmente para qué sirve, cuál es su objeto o qué sentido tiene en la práctica del día a día. Pues, como os comentaba antes, en este momento rodar un spot de publicidad, cualquier cosa, pero rodar un spot de publicidad requiere de unos requisitos legales, formales, fiscales, infinitos. Es decir, la cantidad de requerimientos y de prácticas que son numerosas, muchísimas, y de cosas con las que hay que cumplir. De tal forma que cuando un cliente, una agencia de publicidad, un anunciante, quisiera estar seguro de que realmente la productora que contrata está cumpliendo con todas las necesidades que nuestra actividad tiene, tiene dos opciones en este momento: es poner a un par de personas un par de semanas a revisar que todo eso está ok, o contratar a alguien que esté certificado por Aenor, que ya han hecho estos estudios, ese trabajo, y le están diciendo: más tranquilo, tu producción, tu rodaje y el prestigio de tu marca, que es quien se puede ver afectado si tenemos problemas serios, tienen las garantías de que las cosas se están haciendo como se deben hacer. En el fondo, eso es para lo que sirve Aenor, o la certificación que hacemos también, no sirve para muchas cosas. Nuestra certificación para Aenor es una herramienta que queremos ofrecer, que ofrecemos desde ya a nuestros clientes, a las agencias de publicidad y a los anunciantes. Es una herramienta con la que, de una forma automática, fiable y segura, saben que la productora que están contratando está cumpliendo con todo lo que debe de cumplir para que la producción llegue a buen puerto, y en el caso de que haya algún problema, porque hay accidentes y cosas que son inevitables, todo se haya preparado de forma que eso tenga las mínimas consecuencias posibles para desde ese punto de vista, también enseñar el esfuerzo y agradecer desde la asociación el esfuerzo enorme que las productoras han tenido que hacer para convertir en esta certificación. Muchos de nosotros, cuando hemos llegado a la certificación, hemos tenido que esforzarnos, hemos tenido que mejorar, hemos tenido que afinar muchas de las cosas y los usos que hacíamos para estar a la altura de la exigencia que la certificación tiene, aparte del esfuerzo económico que supone, porque certificarse tampoco es gratis. Dicho esto, entonces, debería agradecer a todas las productoras que forman parte de la asociación y que están certificadas el esfuerzo enorme que han hecho para, y que siguen haciendo, para mantener año a año la certificación, que es tan como decir, para mantener un estándar de calidad y de profesionalidad altísimo, y como no hay antecedentes, hasta donde nosotros sepamos, en el mundo. Estamos en contacto con la Asociación Europea de Productoras y las asociaciones americanas. Todas lo están recibiendo como algo a seguir, como algo que están estudiando para incorporar en su forma de trabajar. Hemos sido los primeros y eso también nos alegra y nos da un cierto orgullo. Cuando hablaba, lo he mencionado, pero voy a mencionar porque es importante, cuando hablaba de la herramienta que los clientes y las empresas tienen para la tranquilidad de que están interactuando, imaginaros cuando el cliente es un extranjero, el cliente es un señor ruso o chino, que va a tener todavía muchas más dificultades y tiene que contactar con una empresa española, que puede conocer si ya tiene experiencias previas o puede no conocer. Pues imaginaros que vosotros tenéis que contactar una empresa en China, hacer cualquier cosa de actividad, la dificultad de saber quién es la productora adecuada si las cosas se están haciendo. También estos clientes internacionales, porque nuestra certificación es internacional y la agencia de es una agencia internacional, también estos clientes tienen esta herramienta para estar seguros de que
ese aparto está ok, está perfecto, ya puede dedicarse a lo importante que es encontrar el mejor organizador posible y hacer la mejor política posible. Al final todo esto no es lo más importante, pero es imprescindible. Y entonces, esto, como decía, es la herramienta que de forma rápida, clara y honesta hace que clientes y agencias sepan exactamente que están en buen levante. Si no trabajan en el equipo de BCP, pues a lo mejor también, pero tendrán que dedicarse un rato más a comprobarlo si es que lo quieren comprobar. Así que yo, en cuanto a la certificación, eso que lo que quería contaros, y también estamos muy orgullosos con ella y vamos a seguir adelante con este tema. Solo decir que además la acogida, como yo no estoy acostumbrado a estas cosas, tengo una chuletilla, me perdonan. Claro, me dedico a rodar anuncios para la tele, estas cosas las hago peor. Solo recordar también que la acogida ha sido muy buena, no solo por parte de agencias y de anunciantes, y algunos anunciantes que ya han manifestado públicamente que solo ruedan con productoras certificadas, es el caso de los seguros en general, y que ya han tomado un compromiso de solo rodar con productoras que estén certificadas, sino también por parte de las administraciones. Las administraciones también tienen que. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas tienen que gestionar los permisos de rodaje, esto a veces es muy complicado, hay muchas peticiones, y que el permiso venga solicitado por una productora que está certificada, también les ayude con la cierta garantía de que todo ese follón que van a montar en la ciudad de rodaje se está haciendo en las condiciones legales y formales que son adecuadas. Y voy a aprovechar esto para hacer un agradecimiento especial que tengo aquí delante a Álvaro de la Vega, que es el subdirector de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que sufre muchísimo, que nos ayuda muchísimo para que podamos tener los permisos de rodaje. Quería aprovechar para agradecértelo públicamente aquí a tu equipo y para pedir, por si alguien nos escuche, que te ponga más equipo, un poquito más de gente, un poquito más de equipo, para que podamos seguir rodando. Y, ¿verdad? Pero gracias por vuestra ayuda y por vuestro trabajo, que es imprescindible y estimable para nosotros. Voy a hablar ahora sobre las jornadas de la producción publicitaria que vamos a organizar este año por primera vez desde la PCP. Es verdad que, como muchos sabéis, que somos herederos de unas jornadas que se celebraban en Sevilla, que organizaba el Ayuntamiento de Sevilla, donde la PCP se involucró mucho, también las agencias y los anunciantes. Eso ha dejado de pasar y la asociación ha querido retomar ese encuentro entre profesionales y aprovechar de algo que era muy interesante, además de muy divertido. Entonces, ahora es APCP quien directamente se ocupa, retoma, coge el testigo. Seguimos teniendo la suerte de contar con Adriana, que es el cerebro de todo esto, con lo cual seguirá saliendo igual de bien que siempre. Pero este año estamos especialmente ilusionados y emocionados por poder ir a Seminci, por estar cerca de Seminci. Lo aprovecho para agradeceros porque, al final, nosotros producimos cine publicitario, pero nos gusta mucho la palabra cine, además de la publicitaria. Entonces, estar en un barco como Seminci es emocionante. Realmente es muy agradable y estamos muy agradecidos. Además, las jornadas, como ya venían siendo, vamos a intentar que aún más se cabe en estas, son un encuentro de profesionales, donde estáis todos invitados, desde ya, donde nos reunimos las productoras, donde esperamos que vengan todas las agencias, que vengan los creativos, que vengan los anunciantes para pasarlo bien. Trataremos de que sea divertido, de como siempre han sido nuestras jornadas, de poder ser los días donde te encuentras con los amigos, en un ambiente un poco más relajado de una producción, pero donde además va a haber conferencias y va a haber mesas redondas muy interesantes con algunos nombres que no quiero adelantar porque estamos cerrando cada cosita, pero hablando de figuras internacionales muy interesantes a nivel de directores, de productores. Y al final todo pretende ser eso, un encuentro, unas jornadas de reflexión, de trabajo, siempre encaminado en todo lo que está haciendo el trabajo de APCP en estos últimos años, que es mejorar, profesionalizar más, ser cada vez más eficaces, ser cada vez un sector mejor. Y también, y por qué no, es importante para nosotros dar visibilidad a nuestro sector. Es decir, todo este trabajo, todos estos estudios que estamos haciendo, también todo ello va encaminado en un. Tenemos la intención, queremos que la sociedad, las administraciones vean que es un sector que existe, que es un sector que tiene cierta importancia, que es un sector que solamente merece la pena apoyar, no va a mirar las administraciones. Merece la pena apoyar un poco más de lo que hasta ahora para seguir generando rodajes, para traer más rodajes del extranjero,
para que la actividad siga creciendo y tenga como consecuencia todas las bondades que hemos visto en nuestro estudio. Pues las cosas. Volviendo a las jornadas, como os decía, es un encuentro entre profesionales, es un encuentro para trabajo, para reflexión. Este año lo hacemos el 19 y el 20 de octubre en Valladolid. Y me encantaría cerraros el programa, pero no lo tenemos, que creo que va a ser muy interesante. Aprovecho para invitaros. Creo que es una cosa importante, sobre todo en cuanto a la línea de reforzar la visibilidad y la vinculación con el sector de la PCP. También, realmente es importante, quería contaros que estamos sintiéndonos o acercándonos mucho y cerrando acuerdos con las distintas asociaciones del sector, de tal forma que tenemos acuerdos con la Asociación Española de Anunciantes y sus medios de eficacia, también con el Club del Creativo, con la EACP, la Asociación Española de Agencias de Promoción Publicitaria y el Festival del Sol. Las relaciones cada vez son más estrechas, estamos muy contentos, gracias a todos que estáis por aquí también, estamos contentos de ello, queremos seguir profundizando y trabajando juntos en esta relación. Y también ha habido un evento que quería contaros que ha sido importante para nosotros, que es nuestra participación en Cannes Lions y en la fiesta de Spanish Edition que hemos organizado. En España, como habéis visto en el estudio, la importancia para nosotros del trabajo internacional, del trabajo que llega de fuera, del trabajo que nos organiza de fuera, es fundamental. Ya estamos por encima, ya está en el 60% de la facturación, y entonces para nosotros el plan internacional es fundamental. Para eso, el evento más importante que hay en Murcia, como sabéis todos, a nivel internacional, es el Festival de Cannes Lions, donde APCP el año pasado ha organizado la fiesta Spanish Edition, donde tratamos de dar visibilidad a España como lugar de un centro de rodaje de las productoras españolas. Y en el fondo se trata de vender España, de vender la marca España en nuestro sector. Nosotros tenemos la suerte de tener un clima increíble que nos da la naturaleza, de tener una arquitectura que nos han dejado los antepasados fantástica y unas productoras y unos profesionales muy, 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 muy buenos que a pulmón, sin mucha ayuda, han conseguido atraer muchísima producción internacional de fuera. También voy a aprovechar el ratito para decir que en este sentido, nosotros como sector, y como es lógico, no somos un sector subvencionado, ni tenemos subvenciones, ni tenemos que ir a ningún tipo de ideas, y está bien que sea así. Pero también es verdad que cuando hablamos de dar visibilidad a España como centro de producción, cuando organizamos este tipo de eventos internacionales, nos sentimos un poco solos. Con respecto a la administración, nuestros compañeros de otros países montan sus stands, sus fiestas muy apoyados por sus gobiernos, que han visto claramente la importancia de traer producción publicitaria hacia los países. Nosotros todavía estamos un poquito por detrás en este sentido, pero seguros de que vamos a ir a más. La realidad es que hasta ahora lo estamos haciendo solos, a pulmón, vamos a seguir así. Y nos parece importante porque, como digo, el porcentaje de facturación de las productoras en general que viene del mercado internacional ya está por encima del 60% y tiene pinta que va a seguir creciendo. Y tenemos que trabajar en ese sentido y mostrar. Por último, contaros de las cosas que estamos haciendo ahora. Hemos puesto en marcha, junto con Google y YouTube, va a haber un nuevo formato que está muy desconocido, se llama Bumper, son piezas de 6 segundos de duración muy cortas que van a aparecer publicitarias en YouTube, y junto con Google estamos en un laboratorio trabajando y estudiando este nuevo formato. Estamos colaborando con ellos, viendo las posibilidades que tiene, las posibilidades desde el punto de vista del conocimiento cinematográfico, narrativo, las cosas que nos competen a los productores. Es muy interesante y en este momento estamos trabajando también con YouTube en este sentido. A ver, a lo mejor no me regañéis luego. Bueno, en cuanto al estudio económico, lo ha explicado Óscar, antes lo han explicado muy bien, nos voy a dar otra vez la matraca con los números y con nada. Nada, reseñar lo importante de cómo estamos creciendo, lo importante del esfuerzo de las productoras para atraer también inversiones de fuera, para atraer el trabajo desde fuera, para mantener y mejorar los números y la producción a pesar de los años tan duros que hemos pasado de crisis. Sin que tengan que ver exactamente con lo económico, recordar que además hemos conseguido no bajar un ápice la calidad de nuestro trabajo. Las productoras de APCP siguen trabajando desde la excelencia, por lo menos siempre que nos dejan, y en eso seguimos haciendo.
Lo cual del estudio económico no quisiera. Está a vuestra disposición, podemos enviarlo, igual que os podemos enviar todo lo que queráis el convenio con el NOR, es público y todo lo que quiera poder leer punto a punto todo lo que estamos habituados, igual que el estudio que está a vuestra disposición. En resumen, ¿qué hacemos? Generamos más puestos de trabajo. El estudio también dice algo importante, y es que en las ciudades que nos acogen, las ciudades, y en ese sentido todavía las ciudades más importantes como Madrid y Barcelona tienen que hacer esfuerzos en ese sentido, pero las ciudades que nos acogen y que acogen los rodajes serán beneficiadas porque el gasto en hoteles, en hostelería, en empresas de servicio, en transporte es enorme. Nuestros clientes y los equipos que vienen a rodar, digamos que serían un turismo de altísima calidad, vienen y gastan mucho dinero, y es importante para las ciudades, aparte de generar muchos puestos de trabajo en el estudio. Entonces vamos a seguir en esa línea, también seguiremos trabajando con las administraciones en la búsqueda de encontrar la manera de que cada vez las ciudades españolas, hasta ahora fundamentalmente en Madrid y Barcelona, pero vamos a trabajar con Madrid, con otras ciudades, y ir generando otros centros de producción. Así que quitamos unos pocos permisos de ti, Álvaro, pero es importante que en esta línea, es importante que contemos con vuestra ayuda y nosotros vamos a seguir trabajando en el estudio. El futuro seguramente pasa por ahí, por mantener la producción nacional, pero atraer mucha más producción internacional y para eso tenemos que ser atractivos para los clientes internacionales. Una última reflexión, penúltima, no sé, sobre lo que es el cine publicitario y su importancia, no solo económica, sino dentro de lo que podría ser el cine en general. El cine publicitario no solo, como parece evidente y vemos en los estudios, genera puestos de trabajo, llena peles, en fin, hace ese tipo de cosas, sino que además es una pieza, y un poco con lo que estaba diciendo Javier antes, es una pieza fundamental para mantener el tejido industrial cinematográfico en España. Y en resumen, quiero decir, en España en este momento hay empresas punteras de postproducción. En España se pueden alquilar cámaras de última generación, en España existen el maquinismo, las grúas, cualquier juguete que surge en el rodaje, tenemos todo de primera línea, de la más alta calidad. Para estas empresas es fundamental la publicidad para cerrar su facturación. Si estas empresas tuvieran que vivir solamente del cine, la televisión, tendrían problemas muy serios. Quiero decir, cuando Amenábar necesita unos grandes estudios para hacer El Monstruo, esos estudios existen, pero existen también porque durante el año hacen muchos trabajos de publicidad que cierran su facturación. Entonces, la publicidad no solo hace anuncios, sino solo trabaja para hacer anuncios. La publicidad ayuda a que todo el tejido cinematográfico español sea tan moderno y sea tan moderno como es ahora. Usualmente, si no somos capaces de mantener la producción publicitaria en España, si perdemos nota del mercado, porque competimos con otros países, pero ponen la vida un poco más fácil que nosotros, esto no solo va a afectar como tal, sino que tendrá consecuencias, como os digo, en todo el tejido industrial y, por supuesto, en los profesionales. Y el publicitario también ha ido de comunidad de género, no solo es cantera de profesionales, sino que además hace que muchos de los profesionales que se dedican al largometraje cierren el año haciendo los cuantos es todo, porque, como sabéis, a veces vivir solo del cine no es muy fácil. Esa es la reflexión que quería hacerlo para poner también en valor, porque también me toca, la importancia del cine publicitario y de que las ciudades cojan y den pasos adelante para facilitar, para ser atractivo para finalmente los anunciantes, que son quienes tienen que decidir dónde puedan y en qué condiciones. Bueno, en ese sentido, como os decía, apoyar la producción de cine publicitario va mucho más allá de eso y de esa cuenta de cine. Y poco más tengo yo que deciros que no se haya dicho nada más y para no ser muy pesado. Como veis, todo lo que hemos hecho es para dar visibilidad, decir que somos un sector con una cierta importancia, que estamos aquí, que hemos hecho un esfuerzo grande para hacer las cosas bien, que somos muy autoexigentes, porque nos lo exigen nuestros clientes y porque lo exigimos nosotros, y que vamos a seguir trabajando en esta línea. Solamente aprovechar ahora también para para agradecer públicamente a todas las productoras que forman parte de la asociación el enorme esfuerzo que, por supuesto, muchas veces forman parte de la asociación, porque yo soy muy exigente. Y ha sido el esfuerzo grande que yo agradezco, porque no ha sido fácil y que agradezco de verdad. También, por supuesto, quería agradecer a Nieto, que es nuestro asesor legal,
al que le doy mucho la tabarra y siempre nos ayuda, y toda la Junta de Gobierno de APCP, que sin ellos esto es imposible. Y desde luego, muy especialmente, no quiero acabar sin decirle a Diana Piquet, gracias. Ella hace que todo esto pueda pasar, porque los demás, además de estar en la asociación, tenemos que defender empresas que hacen anuncios. Así que gracias a Diana y gracias a todos. Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración, pregunta o algo que yo no haya dejado claro, que serán muchas cosas, porque creo que ha sido un desastre.